Solo 6 instituciones educativas participaron en el desfile de este 20 de noviembre, y es que a pesar de asegurar el jefe de educación, Harim Feria Juárez, que se giraron 56 invitaciones a las distintas escuelas de nivel básico del casco urbano y de las colonias, estas brillaron por su ausencia, sobre todo los que pertenecen a la sección 22, pues solo acudieron al evento los planteles de nivel medio superior. Se invitó un total de 56 escuelas. Le menciono, el argumento es que pues debido a las contingencias que hubo y los gastos que tienen que realizar en este caso los padres, pues no estaban ahorita en condiciones para realizar estos gastos. Le digo, se tuvo muchos gastos por lo que fueron estas contingencias, y de estas 56 escuelas están participando en este momento 6 instituciones que están acompañándonos para la realización de este desfile. Como les menciono, asimismo se integró el Cuerpo de Rescate de Tuxtepec, la policía municipal y unos integrantes de la cabalgata. ¿Qué escuelas son las que participan? Ahorita tenemos con nosotros a la secundaria Donají, la secundaria Octavio Paz, el Cebetis número 2, se integró el centro de atención, perdón, el Cebetis 107, el centro de atención múltiple, el grupo de sordomudos de acá de Tuxtepec, igualmente se está integrando a este desfile, la Universidad del Golfo de México, son hasta este momento, le digo, las instituciones que se integran y demás cuerpos que están acá dentro de Tuxtepec. Sin embargo, el funcionario público minimizó el asunto y señaló que no hay diferencia con los agremiados de este sindicato, y dijo que los docentes, al igual que los padres de familia, llegaron a un acuerdo de no participar en este evento, ya que argumentaron que el calendario escolar estaba retrasado debido a los constantes fenómenos naturales que causaron que en más de una ocasión las labores fueran suspendidas para evitar riesgos a los educandos. Asimismo, reconoció que la diferencia existente entre los maestros de la 22 y el del gobierno estatal y federal ha provocado que este tipo de eventos sea como una respuesta contraria en su lucha sindical y que afecta al alumnado que desea ser partícipe, aunque explicó que en lo que se refiere a este municipio han logrado coordinación con ellos y respetar la decisión de no participar en este desfile del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Se tiene la pugna por parte de la sección 22 de no participar en actividades que convoque el gobierno. Pero le digo, afortunadamente en lo que es este municipio hemos podido coordinar muy bien los trabajos con la sección 22. Hemos estado participando en sus escuelas con talleres, con cursos, pláticas. Sus escuelas han estado participando en estos talleres y todo. Y como le menciono, no hay ningún roce hasta este momento con los integrantes de la sección 22. Le digo, hemos podido coordinar muchos eventos junto con ellos. Desafortunadamente, pues no se contaban con las contingencias que hubo al inicio, pero pues ellos, al igual que nosotros, estamos en la disposición de seguir coordinando más eventos. De esta manera, solo participaron en el desfile revolucionario y deportivo el Cebeti 107, las secundarias Donají, Octavio Paz, el CAM, así como el Cuerpo de Rescate, la Escuela de Sordomudos y la UGM, la Policía Municipal y la Escuadra de Cabalgata, que cerró su participación en este desfile que se esperaba más para detonar el movimiento comercial de Tuxtepec en este puente vacacional. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.